Sabemos ya hacer las cremas. ¿Lo tienes? Buenas noches. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama a Dios.
Concédenos, Señor Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, porque la profunda y verdadera alegría está en servirte siempre a ti, autor de todo bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Malaquías. Ya viene el día del Señor, ardiente como un horno, y todos los soberbios y malvados serán como la paja. El día que viene los consumirá, dice el Señor de los ejércitos, hasta no dejarles ni raíz ni rama. Pero para ustedes, los que temen al Señor, brillará el sol de justicia que les traerá la salvación en sus rayos. Palabra de Dios. Te adoramos, Señor. El Señor llega para aclamen al Rey y Señor. El mar y cuanto lo contiene, la tierra y cuanto lo habita. Aplaudan ríos, aclamen los montes, al Señor que llega para regir la tierra. El orbe con justicia y los pueblos con rectitud. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, ya saben cómo deben vivir para imitar mi ejemplo, puesto que cuando estuve entre ustedes supe ganarme la vida y no dependí de nadie para comer. Antes bien, de día y de noche trabajé hasta agotarme para no serles gravoso.
y no porque no tuviera derecho a pedirle el sustento, sino para darles un ejemplo que imitar. Así, cuando estaba entre ustedes, les decía una y otra vez, el que no quiera trabajar, que no coma. Y ahora vengo a saber que algunos de ustedes viven como holgazanes sin hacer nada y además entrometiéndose en todo. Les suplico a estos tales y les ordeno de parte del Señor Jesús que no pongan, que se pongan a trabajar en paz para ganarse con sus propias manos la comida. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. De su liberación. Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti. En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo: días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando. Todo será destruido. Entonces le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él les respondió: cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán: yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado. Pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Luego les dijo: se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigias y terribles. Pero antes de todo esto, les perseguirán a ustedes y los apresarán. Los llevarán a los tribunales y a la cárcel y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Con esto darán testimonio de mí. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias a las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus propios padres, hermanos, parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, no caerá ningún cabello de la cabeza de ustedes. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya. Buenas noches. ¿Y cómo están todos? Bien. En el Evangelio, Jesús básicamente les dice a sus discípulos que el mundo se pondrá patas arriba,
se alejará de Dios y se volverá contra ellos debido a su fe en Él y en Él. Y todo esto sucederá dentro de 40 años. Pero luego les dice que no tengan miedo cuando esto suceda. Incluso antes les dijo que se regocijaran porque serían bendecidos sin medida durante ese tiempo. ¿Cómo podríamos ser bendecidos en tal momento de calamidad? El momento que Jesús está describiendo se parece mucho al mundo de hoy, que se aleja cada vez más de Dios. Puede ser aterrador ver que las cosas se salen de control. ¿Cómo lo paran? ¿Cómo vuelven las cosas en la dirección correcta? También es triste ver a los que amamos alejarse del único que puede hacerlos felices e incluso involucrarse en cosas que los lastiman a ellos o lastiman a otros. Y con todo esto puede haber un sentimiento de impotencia. ¿Cómo podría llevar las cosas de vuelta a Dios cuando hay tantos y tan grandes problemas que enfrentar? Especialmente cuando tengo tantas debilidades, faltas y problemas propios. Cuando el mundo está en un punto de crisis como este, realmente es un momento bendito para ser cristiano. Porque estos son los momentos de nuevas oportunidades para evangelizar a nuestros hermanos y hermanas y ayudarlos a regresar a Dios. Esto es lo que Dios ha hecho en cada época con los santos. Todo lo que tenemos que hacer es mirar a nuestro alrededor, a cualquiera de los santos. Pero miremos a nuestros dos grandes patrones, San Antonio de Padua y San Felipe Neri. También ellos vivieron tiempos de gran crisis. En el siglo XIII, San Antonio vio renacer las ciudades y florecer la economía. Pero esto también comenzó a conducir a una gran desigualdad, una gran codicia, un gran descuido de Dios y de los pobres y los que sufren. Algunas personas respondieron a esta corrupción afirmando que este mundo es corrupto y rechazaron la enseñanza de Cristo sobre el cuerpo, el matrimonio y el valor de la vida humana, de todo el mundo, de todo este mundo físico. San Felipe vivió durante tiempos aún más turbulentos en el siglo XVI, cuando el Renacimiento y la revuelta protestante afectaron a toda Europa y al mundo. El Renacimiento revivió el paganismo y su culto a los falsos dioses y al placer. Un egoísmo y una mundanalidad contagiaron tanto a la sociedad como a la iglesia. Y con la revuelta de los protestantes, su herejía logró separar países enteros de personas de la iglesia que Cristo fundó. Pero San Antonio y San Felipe también vivieron tiempos de gran evangelización. Cuando la gente rechazó la creación de Dios, San Antonio escuchó pacientemente sus preguntas y posesiones. Los entendió primero y luego se sumergió profundamente en la palabra de Dios, en las escrituras y la tradición de la iglesia para responder a sus preguntas. ¿Es realmente buena la forma en que Dios nos hizo con cuerpo y alma? ¿Es bueno el matrimonio? ¿Es buena la vida en este mundo? San Antonio dijo que sí. Todo lo que Dios creó es bueno. Y Dios nos ha mostrado cuánto valor, dignidad y valor tenemos a sus ojos cuando se hizo uno de nosotros y derramó su sangre para redimirnos y renovarnos. Por lo tanto, de San Antonio, de la vida de San Antonio, aprendan estas lecciones. Aprendan bien la fe. Oren y hablen con Dios acerca de las preguntas y problemas en los corazones y mentes de la gente hoy. Estas son las nuevas oportunidades que tenemos para descubrir cuán rica es la palabra de Dios. No hay pregunta o problema al que su palabra no hable.
Pero ¿cómo compartimos la palabra de Dios sin ser triunfalistas, sin ser egoístas? San Felipe es el gran maestro sobre cómo hacer esto. Primero compartió la palabra de Dios con humildad. Esta fue primero una palabra que él necesitaba en su vida, porque él era un pecador como todos los demás. También necesitamos la palabra de Dios en nuestras vidas en primer lugar. Luego lo compartió con alegría y humor. Jesús era el secreto de su alegría y felicidad y quería que todos experimentaran lo mismo. Entonces a menudo usaba bromas y una sonrisa para ayudar a las personas a no tomarse tan en serio y descubrir la alegría que proviene de la fe en Jesús. Muchas veces les encontraban a San Felipe en la calle jugando, rodeado de risas, y pronto invitaba a todos los que lo rodeaban a dar un paseo o venir al oratorio, y luego simplemente compartía con ellos de corazón lo que significó la palabra de Dios para su vida y ayudarlos a ver lo que significó también para la de ellos. También debemos compartir la fe con humildad, con alegría y risas desde el corazón, y luego simplemente invitar a otros a venir y descubrir a Jesús y su iglesia por sí mismos. Algunas personas quieren simplemente renunciar al mundo. Los santos no pudieron hacer eso, y nosotros tampoco. Este tiempo que vivimos es una gran oportunidad para llevar a nuestros hermanos y hermanas a descubrir nuevamente o por primera vez la alegría de seguir a Jesús. ¡Qué cosa tan emocionante! ¡Y qué tiempo bendito es para ser cristiano! Entonces, con la ayuda del Espíritu Santo y las oraciones de nuestros grandes patronos, San Antonio y San Felipe, volvamos a ganar a nuestros hermanos y hermanas para Dios. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien fue hecho, y por nosotros los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre e Hijo, que con el Padre e Hijo recibo la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén.
Hermanos y hermanas, elevemos con fervor nuestras súplicas a Dios Padre misericordioso. Digámosle todos con gran confianza, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por las intenciones de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, nuestro Obispo David, y por nuestros sacerdotes y hermanos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los hombres y niños de nuestra parroquia, a quienes Dios llama a ser sacerdotes y hermanos, especialmente en el oratorio de San Felipe Neri de Redván, y por las mujeres y niñas a quien Dios llama a ser hermanas, que tengan el valor de decir sí, roguemos al Señor. Roguemos, Señor. Por nuestro novicio, el hermano Zacarías, y nuestro candidato Anthony, nuestro seminarista diocesano Brian, para que el Señor les dé la gracia de la alegría y la perseverancia en sus vocaciones, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los esposos y esposas, y las viudas y los viudos, para que puedan llevar a sus familias a una mayor santidad y fidelidad a Cristo y a su iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los pobres, los enfermos y los necesitados, para que el Señor nos inspire nuevas formas de servirle a ellos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los miembros fallecidos de nuestra familias y parroquia, y por aquellos que no tienen a nadie que ore por ellos, que nuestras oraciones puedan acompañarlos mientras se preparan para el paraíso, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por la intención especial de esta misa, las almas en la parroquia, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Escucha, Señor, benignamente nuestras súplicas y concédenos lo que te pedimos con humildad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Invito a los niños a traer sus ofrendas al altar. Thank you.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe, hermanos, el sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, que estas ofrendas que ponemos bajo tu mirada nos obtengan la gracia de vivir entregados a tu servicio y nos alcancen en recompensa la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz borró nuestros pecados, resucitando de entre los muertos, nos proporcionó el acceso a la vida eterna, y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mysterium fidei. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, nuestro Santo Padre, San Felipe Neri, San Antonio de Padua, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo David, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cristo.
Oremos. Al recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sí, la semana pasada en la homilía, Padre Al habló sobre algunas cosas en las escuelas en nuestra área que están enseñando contra nuestra fe católica. Entonces, si desean una muestra de la carta de exención de la que hablamos la semana pasada, pueden recogerla en la mesa en el área de entrada. Pero es una carta muy importante que ustedes toman después de la misa y escriben a las escuelas para proteger a sus hijos de estas cosas malas que están enseñando en las escuelas contra la fe católica, contra la dignidad de la persona humana y contra Dios. Pero solo necesita tomar una de estas cartas y pueden, ¿cómo se dice? Type escribir en una computadora y poner su nombre y los otros detalles de su familia. Y pueden imprimirlo y entregarlo a las escuelas. Y ellos están obligados a obedecer la carta de ustedes, porque los padres son los primeros educadores de los niños y de los hijos, especialmente en las cosas de la fe. Las escuelas no tienen ningún derecho de enseñar estas cosas contra la fe católica o la dignidad de la persona humana. Entonces, estas cartas están en la mesita en el área de entrada y hay 400, ¿ok? Entonces, hay cartas para todos. Hay un programa llamado SoulCore, que es una alternativa católica al yoga. Estamos buscando a alguien a quien le gustaría liderar un grupo que hace este programa aquí una vez por semana. Si están interesados, por favor, vean al Padre Al después de la misa. Si desean ayudar con la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, el 12 de diciembre, hay inscripciones en el área de entrada. También estamos buscando niños que quieren cantar en el coro de niños para la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Comenzarán a practicar esta semana. Si están interesados en inscribir a sus hijos, por favor, llenen un papelito azul y entrégalo a mí después de la misa, porque yo olvidé de poner un papel para las inscripciones. Hay oratorio juvenil, junior y de los niños mañana a las 7 p.m. y el rosario se reza en español de lunes a viernes a las 5 p.m. en la iglesia. Lo invitamos a unirse a este grupo durante el mes de noviembre mientras oramos especialmente por nuestros seres queridos fallecidos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz.
No sabía si ya me saludaba. Se me fue mi gallo esta canción. Sí, sí, sí. Pero aquí lo dice.